Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11, just lay back tonight, I'ma do you right. Bueno, gente. Ya estoy por aquí de vuelta al canal. Primero que todo, les quiero decir que estaba perdido porque estaba un poco enfermo. Tenía mocos, tenía también fiebre y mucho dolor en el cuerpo. Y hago este video para reportar a este hacker, para que ustedes, mis suscriptores, me ayuden a reportarlo. Ya que ahorita que me enfrenté con él, o sea, yo no me enfrenté, él me mató porque estaba invisible. Hasta ahorita volvió a la normalidad, se lo volvió a ver el personaje. Pero hace unos 2 o 3 minutos no se veía y mató como a 3 más invisible. Solo se veía el arma al aire, gente. Es que miren, no lo ven, no le disparan, no sé qué pasa. La verdad es que es un hacker, porque ahorita también estaba atravesando las paredes. No sé por qué ahorita ya volvió a la normalidad su personaje. Pero cuando me mató estaba invisible, solo se veía el arma al aire, gente. Así que vamos a esperarlo otro poquito más. Por ahí les voy a dejar una foto de cómo estaba. Lo van a matar, ojalá lo maten por hacker. Le están disparando de ambos lados, ha muerto. Vamos a ver. Por aquí les voy a estar dejando una imagen de cómo está invisible. Ojalá muera. Miren, ¿sí ven? Le disparó y casi no le bajó vida. Muere, ojalá muera. Por hacker, ojalá te maten por hacker. Qué de buena. También lo vi atravesando paredes y estaba invisible. No lo podían ver. Ahorita fue que regresó a la normalidad, como les dije al principio del video. Si bien disparó a través del dron, lo mataron. Bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Lo hice para que ustedes me ayuden a reportarlo, ya que estaba invisible. Al principio del video les voy a dejar la imagen de cómo se veía invisible, no se veía nada. Así que nos vemos en la próxima, gente. Y la verdad, perdonen porque estaba un poco enfermo. Y creo que ahora se van a volver a normalizar los videos al canal. Nos vemos en la próxima. Adiós.